damas y caballeros, a los padres de familia, a nuestros alumnos, a la plana docente que el día de hoy está con nosotros, queremos, a nombre de esta prestigiosa institución educativa, como es la Institución Educativa Privada San Antonio de Guaura, darle la más cordial bienvenida para el día de hoy realizar la ceremonia de apertura del año escolar 2021, para lo cual pido fuertes palmas, por favor, para iniciar este año lectivo 2021. Como es de público conocimiento, nuestro país y el mundo entero está afrontando una difícil situación por esto de la pandemia del COVID-19. Por tal motivo, estamos realizando esta transmisión para que nuestros alumnos y los padres de familia puedan, desde la comodidad de sus hogares, iniciar ese año lectivo 2021. Damas y caballeros, el día de hoy, pues, tenemos la grata presencia de cada uno de los docentes que nos van a acompañar a lo largo de ese año 2021 en los niveles de inicial, primaria y secundaria. Por supuesto, también queremos dar la bienvenida. El día de hoy están con nosotros y recibimos con fuertes aplausos a nuestra directora de la Institución Educativa San Antonio Abad Guaura, la licenciada María Arrechea Roque. Fuerte los aplausos. Y también, por supuesto, queremos dar la bienvenida. Está con nosotros nuestro director, el señor Marcelo Rodríguez Manucado, la que pedimos fuerte. También un saludo especial para la plana administrativa, para nuestros padres de familia. Muchas gracias por confiar en la responsabilidad de educar a sus hijos a lo largo de toda esa trayectoria que tiene nuestra institución educativa y sobre todo en este año 2021. Y también a nuestros alumnos, a cada uno de ellos ya vendrán días mejores. Este año vamos a continuar las clases de manera virtual y agradecemos la confianza de cada uno de ustedes. A continuación, damas y caballeros, queremos, antes de poder iniciar esta ceremonia, agradecer a Dios, al Todopoderoso, por darnos un día más de vida, por permitirnos el día de hoy estar aquí reunidos e iniciar este año lectivo 2021. Los invitamos a ponerse de pie, por favor, y vamos a invitar a la licenciada Jacqueline Margot Trujillo Ancasima para que pueda dar las palabras y la oración en esta mañana. Adelante. Bien, vamos a empezar con una lectura bíblica, Mateo capítulo 21, versículo del 31 al 45. Escuchen este otro ejemplo. Había un dueño de la casa que plantó una viña. Le puso cerca, un lagar, levantó una torre, la alquiló a unos trabajadores y se fue a un país lejano. Cuando llegó el tiempo de la vendimia, el dueño mandó a sus servidores donde los trabajadores para que cobraran su parte de la cosecha. Pero los trabajadores atacaron a los enviados, apalearon a uno, mataron a otro y a otro, y lo apedrearon. El propietario volvió a enviar otros servidores más numerosos que la primera vez, pero los trataron de la misma manera. Por último, envió a su hijo, pensando, respetarán a mi hijo. Pero los trabajadores, al ver al hijo, se dijeron, este es el heredero, matémoslo, y nos quedaremos con su herencia. Lo tomaron pues, lo echaron fuera de la viña y lo mataron. Ahora bien, cuando venga el dueño de la viña, ¿qué hará con ellos? Los oyentes de Jesús le contestaron, hará morir sin compasión a la gente tan mala y arrendará la viña a otros que le paguen a su debido tiempo. Jesús agregó, ¿no han leído nunca lo que dice la Escritura? La piedra de los constructores desecharon, llegó a ser la piedra principal del edificio. Esa es la obra del Señor y nos dejó maravillados.
Por eso les digo que el reino de los cielos les será quitado a ustedes para dárselo a gente que rinda frutos. Y en cuanto a la piedra, el que se estrelle contra ella será hecho pedazos, y si la piedra cae sobre alguno, lo hará polvo. Al oír estos ejemplos de Jesús, los jefes de los sacerdotes y los fariseos comprendieron que se refería a ellos, pero no pudieron arrestarlo por miedo a la gente, que lo miraba como un profeta. Es palabra del Señor. Bien, vamos a rezar el Padre Nuestro, vamos a invocar nuestras oraciones a nuestro Padre Celestial para que proteja a cada una de las familias sanatorias. Padre Nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal. Amén. A nuestra Madre Santísima le decimos: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Piadosísimo San Antonio Abad, ruega por nosotros. Santísima Virgen María, ruega por nosotros. Santísimo San Martín de Porres, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Vamos a entonar una canción. Madre, salve, salve. Salve, salve, cantar.
tomen asiento. Acto seguido, vamos a invitar para que pueda hacer uso de la palabra a nuestra subdirectora de la Institución Educativa Privada San Antonio Abad, la licenciada María Valencia Roque. Para ti pedimos fuerte un montón de aplausos. Adelante. Estimados padres de familia, alumnos, todos, y colegas que están acá presentes, los demás también faltan llegar, hay dificultades en estos momentos, y yo a cada uno de ustedes les doy la bienvenida. Que este año superemos la del año pasado en nuestro trabajo. Muchos padres de familia están muy agradecidos de cada uno de ustedes. Están contentísimos. Y que así sea, dice San Antonio Abad, y así siempre ha sido. Por eso, como vuelvo a decir, el trabajo arduo que tenemos este año, superemos todas nuestras dificultades en nuestros hogares y en el colegio o en las clases virtuales que van a dar ustedes, sea lo mejor, porque esos jóvenes de repente se quedarán, reemplazarán a nosotros y serán pues mañana más tarde ciudadanos honorables, autoridades honestos, que nuestra patria tanto necesita. Entonces, colegas, que cada uno de ustedes analicemos, reflexionemos, nos superemos cada vez en la tecnología. Algunos dicen, dan media horita, dan tal tiempo, y eso se supere este año, por favor. Entonces, que viva los profesores de San Antonio y Abad. Acto seguido, vamos a realizar la presentación de cada uno de los docentes que el día de hoy están con nosotros. La plena docente para el año lectivo 2021 de esta prestigiosa institución educativa San Antonio Abad en el nivel primario. Vamos a recibir con fuertes aplausos y por favor para que se ponga de pie a la licenciada Benicia Mariluz Villanueva Sotelo. Fuertes los aplausos, por favor. Ahora sí, licenciada, sus palabras, por favor, para todos sus alumnos y sus padres de familia. Alumnos, buenos días papitos, soy la licenciada Benicia Mariluz, que estaré a cargo de primer grado. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Fuerte los aplausos. De la misma manera, queremos saludar a la licenciada que será a cargo del segundo grado. Nos referimos a la licenciada Carla María Borja Arnavisa. Fuerte los aplausos. Muy buenos días, padres de familia, niñitos. Este año me haré a cargo del segundo grado de primaria, el cual jugaremos, interactuaremos y les enseñaré a trabajar en las plataformas virtuales. Y solamente espero el gran apoyo de los padres y el apoyo de ustedes. Nos vemos en clases. Muchas gracias. Fuerte el aplauso. A continuación también, la responsable del tercer grado de educación primaria, nos referimos a la licenciada Magdalena Antonia Silva Bravo. Buenos días, señor director, colegas, padres de familia, alumnados. Yo soy la profesora Magdalena Antonia Silva Bravo. Estoy a cargo del nivel de tercero de primaria. Vamos a trabajar conjuntamente, como siempre les he dicho, padres, alumnos y profesores. Gracias. Y a continuación, las tres personas que vamos a mencionar a continuación son los encargados de cuarto, quinto y sexto grado de primaria, pero cada uno de ellos está realizando lo que es la polidocencia, ¿correcto, subdirectora? Muy bien. A continuación, entonces, vamos a presentar a la licenciada Yamilé Xiomara Beteta Fukuda. Fuerte los aplausos, por favor.
días directivos, buenos días colegas y buenos días papitos y alumnos en general. El día de hoy es un nuevo inicio de clases, un nuevo día para todos nosotros, tanto para ustedes papitos como para ustedes alumnos y para todos nosotros. Solo espero que este año sea un año muy lindo, muy divertido, donde podamos aprender jugando, interactuando, sobre todo en estos dispositivos digitales. Nos vemos en un momento, alumnos. Muchas gracias. Queremos invitar a que se ponga de pie y que dé sus palabras de bienvenida a la licenciada Jacqueline Margot Trujillo Acapulma. Buenos días, chicos. Buenos días, director. Buenos días, profesores, padres de familia y sobre todo pues mis niños de cuarto, quinto y sexto grado, en el cual les voy a enseñar el área de matemática y ciencias. Y también pues vamos a empezar a interactuar con ustedes en las plataformas virtuales para que ustedes puedan aprender en casita. Gracias. Muchas gracias. Y para culminar el bloque de educación primaria, vamos a recibir a continuación las palabras de la licenciada Melba Guzmán Ermitano. Fuerte los aplausos para ella. Estimado director, señora subdirectora, colegas, padres de familia y alumnos todos presentes, ¿no? Desde ya la bienvenida en este año 2021. Mi nombre es Melba Guzmán Ermitaño y les voy a enseñar lo que viene a ser el idioma inglés en cuanto a nivel primario como a nivel secundario. Bienvenido a todos y les deseo éxitos a la familia San Antonino. Muchas gracias. Terminamos la parte de la presentación de los profesores de educación primaria. A continuación vamos a presentar a nuestros docentes que acompañarán a nuestros niños, a nuestros adolescentes en el nivel secundaria. Pedimos fuertes aplausos por favor y la presentación y el saludo del licenciado Edwin Toledo Arribas Plata. Buenos días, señor director, su directora, colegas, padres, familia y alumnos. Soy el profesor Edwin Toledo Ríos Plata, estoy en el área de matemática. Este año vamos a desarrollar el curso de trigonometría y geometría. Agradecer también por la confianza depositada en los docentes de la institución educativa San Antonio Abad y bienvenido sea cada uno de ustedes. Muchas gracias. A continuación también queremos darle también bienvenida para que dé sus palabras en esta presentación al licenciado Giancarlo Cacciari Carlo. Fuerte los aplausos por favor y que se pueda. Buenos días chicos, buenos días director, directora, colegas, padres, familia. Hoy tenemos el placer de enseñar el área de matemática con los cursos de estadística y de razonamiento matemático. Vamos a aprender de una manera muy fácil y práctica. Bienvenidos a todos. Muchas gracias. Y a continuación queremos invitar también para sus palabras la presentación de la licenciada Soledad Salvador en la Rosa. Fuerte los aplausos para ella. Directora, buenos días, colegas, tengan ustedes muy buenos días y ustedes, estimados alumnos, darles la bienvenida a nuestra institución San Antonio Abad. Este año va a ser de mucho éxito para cada uno de ustedes con las aulas virtuales y que todos participemos y trabajemos en conjunto. Gracias. A continuación también queremos darle un cordial saludo para que pueda dar la bienvenida a sus alumnos y a los padres de familia, al licenciado Juan Rojas Silva. Fuerte los aplausos y ponerse de pie. Buenos días, señor director. Buenos días, señora directora, colegas presentes. El que le habla es el profesor Rojas Silva Juan. Soy el encargado de enseñarles a ustedes lo que es arte y cultura. Este año va a ser un curso muy dinámico a través de las plataformas virtuales y le doy la bienvenida a esta gran institución. Muchísimas gracias. Bien, a continuación también queremos invitar a la licenciada Vanessa Salvador Ignacio Rosa. Fuerte los aplausos, por favor.
Buenos días, director, colegas, alumnos en general. Y bueno, padres de familia, que son un elemento indispensable para el aprendizaje de sus hijos. Este año vamos a estar en las clases virtuales y esperamos la participación de cada uno de ustedes. Bienvenidos y éxitos para todos ustedes. Muchas gracias. A continuación, vamos a invitar también a leer su saludo, la licenciada Karina Estupiñán Landa. ¡Fuerte los aplausos! Buen día, director, directora, colegas, padres de familias y alumnos en general. Ya me conocen, yo soy la licenciada Karina Estupiñán Landa y estaré a cargo del área de Ciencias Sociales, pues darles la grata bienvenida y pronto nos veremos por las aulas virtuales. Muchas gracias. A continuación también queremos invitar para que pueda dar su saludo de bienvenida al licenciado Diego Trujillo Racacha. Fuerte los aplausos por favor para él. Buenos días a la plana directiva, a la plana docente también, saludarlos en este día muy importante que es la apertura del año escolar, saludar a los padres de familia, a los alumnos, a los estudiantes, esperando que este sea un año lleno de energía, lleno de ganas y que aprendamos nuevamente los entornos virtuales, como ya se ha hecho el año pasado, ¿no? Saludarlos nuevamente, muchas gracias. A continuación también queremos invitar a pedir sus palabras al licenciado Manuel Maguilla Sánchez. Fuerte los aplausos para él. En primer lugar, buenos días, director, directora, buenos días, profesores. No debo dejar de mencionar, me da mucho gusto, digamos, ver a colegas, al director, creo que estaba en salud, a pesar de las dificultades que estaba pasando, ¿no? Yo soy el profesor Manuel Maguiña, me da placer y gusto de que este año 2021 pueda intercambiar conocimientos, aprendizaje con todos ustedes, los alumnos. El año pasado hemos estado en un camino, me parece, de mejora permanente. Me da bastante satisfacción la confianza que ha depositado nuevamente el director con mi persona. Y estoy seguro que lo podré progresar y seguiré trabajando por el bien del colegio. Muchísimas gracias. Y para finalizar, queremos invitar nuevamente para que haga el uso de la palabra a la licenciada Melba Guzmán Ermitaño. Fuerte los aplausos, por favor. Muy buenos días, plana docente. Mi nombre es Melba Guzmán Ermitaño, ¿no? Soy la licenciada en el idioma inglés y voy a trabajar también con el nivel secundario, ¿no? Como hace un momento mencionaba, con el nivel primario. Desde ya la bienvenida a cada uno de ustedes. Y pues éxitos en el año 2021 a todos. Gracias. Muy bien, damas y caballeros, alumnos en general, la plana docente que el día de hoy nos acompaña. Acto seguido queremos invitar a la principal autoridad de nuestra institución educativa San Antonio Abad, a nuestro director, el señor Marcelo Rodríguez Mandujano, para quien pedimos fuertes votos de aplauso. Estimados colegas, queridos padres de familia, alumnos, que este año 2021 nos acompañan. La tarea del año pasado fue muy difícil, donde tuvimos que aprender muchas cosas. Esperamos que este año, con el aprendizaje del año pasado, mejoremos la calidad educativa de nuestros alumnos. De tal modo que los papás se sientan contentos, nuestros alumnos aprovechan los consejos y las orientaciones de cada uno de ustedes como profesores. Y nuevamente volveremos a estar trabajando pues mediante el acto no presencial. De repente sea la educación del futuro. Para eso es necesario prepararnos constantemente en la tecnología que día a día avanza. En tal sentido, quiero dar aperturado el año escolar 2021.
Y ustedes, mis queridos alumnos, pasan a salas virtuales que los profesores los están esperando con bastante entusiasmo y bastante cariño, y aprovechen los consejos de ellos y la terminemos bien el año 2021. Muchísimas gracias a todos los padres de familia por ese apoyo constante. Agradezco a los profesores por esa vocación de servicio que tienen. Agradezco a ustedes, niños y jóvenes, porque le ponen empeño en todas sus actitudes y sigan haciendo este año, que también va a ser un poco difícil. Muchísimas gracias a todos y hemos terminado pues esta ceremonia. Gracias a todos, padres de familia. Muy bien, director, directora, docentes, a los padres de familia, de esta manera iniciamos pues el año académico 2021 con el lema Dios, Patria, Saber. Fuerte los aplausos nuevamente para todos.